De forma parca, la voz autorizada del sector empresarial en la Riviera Maya, arquitecto Juan de Dios Chan reconoció este día que el involucramiento de funcionarios policíacos de los tres órdenes de gobierno con el narco sí si perjudicará empresarial y turísticamente a la entidad, en estos momentos de severa crisis económica. Esto nos va a afectar. No podemos cerrar los ojos y decir que esto no va a cambiar. Eh, no va a afectar al Estado. Creo que sí lo va a hacer porque estamos viendo que detuvieron a Autoridades policíacas de los tres niveles de gobierno. Por primera vez vemos esto en Quintana Roo. Y creemos que esto ya es malo porque ya perdimos la confianza a las autoridades policíacas y esto lo hemos estado platicando de tiempo atrás eh, hemos tenido reuniones de trabajo con las autoridades policíacas y finalmente eh, nos damos cuenta que ellos mismos forman parte del problema el presidente del consejo coordinador empresarial Juan de Dios Chan argumentó que estas detenciones nos esperaban y pidió un poco más de tiempo para que fluya más información sobre la probable participación de los funcionarios presuntamente involucrados con el narco aunque pidió a las autoridades que vez en que designen a nuevos funcionarios en los mismos puestos policíacos, al menos investiguen más sobre ellos es que las autoridades que van a tener la oportunidad de elegir a quienes van a ocupar este lugar que se tomen un poco más de tiempo que hagan bien las investigaciones y que se fijen filtros para que cuando ya están en función las nuevas autoridades se fijen filtros para poder vigilar el desempeño de todos y cada uno de ellos